Então, bom dia a todos. Muito obrigada ao professor Jorge Lopes Camelo pelo convite e muito obrigada a todos que nos estão assistindo. Esse nós estamos chamando o segundo simpósio sobre defeitos congênitos. O primeiro nós fizemos também em comemoração ao Dia dos Defeitos Congênitos, o Dia Internacional dos Defeitos Congênitos, há 2 anos atrás, por ocasião dos 26 anos desse programa de genética perinatal. Então, essa programação é uma iniciativa desse programa e o que nós vamos fazer hoje é, inicialmente, uma pequena introdução sobre os defeitos congênitos. Teoricamente, nós temos uma plateia heterogênea e eu preciso dar algumas informações iniciais sobre os defeitos congênitos. Em seguida, nós vamos para a parte mais importante desse evento de hoje, que é uma conferência do professor Jorge Lopes Camelo sobre a utilização de ácido fólico e os defeitos congênitos e o que é que tem de mais novo sobre essa associação. Finalmente, a gente passa para um debate e encerramento do evento. Quero lhes comunicar que esse debate, na verdade, não é exatamente um debate, senão vocês, todos os que estão assistindo, podem fazer perguntas pelo chat do YouTube e essas perguntas, na medida do possível, passarei para o doutor, o professor Jorge, quando ele terminar a sua apresentação. Muito bem. Os defeitos congênitos, nós vamos dar uma introdução falando rapidamente sobre a prevalência desses defeitos, mencionando para vocês o que significa, qual o significado desse Dia Internacional dos Defeitos Congênitos, o dia 3 de março. Vamos lhes apresentar dados super resumidos do Programa de Genética Perinatal aqui da Unicamp e, finalmente, mostrar alguns aspectos da prevenção dos defeitos congênitos. Então, é uma fala bem rápida, apenas para introduzir a todos no tema. Os defeitos congênitos são definidos como qualquer anomalia na morfogênese, portanto, um defeito estrutural, ou qualquer anomalia funcional congênita, ou seja, que a criança já nasce com ela. A prevalência dos defeitos congênitos no mundo gira em torno de 3%, com variações que podem chegar até 5%, dependendo do que se monitoriza como defeito congênito. Esse gráfico produzido no relatório da Marshall Dimes, ele é bastante ilustrativo e nos mostra como que se dá essa prevalência no mundo. Então, percebam que as cores mais escuras, do laranja ao vermelho, se concentram, está concentrada em regiões onde a prevalência é maior que essa de 3%. Reparem que nós aqui na América do Sul, na verdade em toda a América Latina, temos uma frequência intermediária entre essas mais altas e as mais baixas, e reparem também que as frequências mais altas elas se concentram sobretudo em países do continente africano e no Meio Oriente. E a razão para essa frequência maior são basicamente duas: baixo nível socioeconômico, porque a gente sabe que baixo nível socioeconômico é um fator de risco para os defeitos congênitos, e também consanguinidade parental. E são dois fatores onde são mais prevalentes exatamente tanto no continente africano como no Meio Oriente. Essa frequência de defeitos congênitos, eu acho que ela fica mais clara de ser entendida quando a gente mostra esses dados também do relatório da Marshall of Dimes, no qual nós nos damos conta que aproximadamente 8 milhões de crianças nascem por ano no mundo com algum defeito congênito. Portanto, não é pouca coisa.
Desses 8 milhões, aproximadamente um terço são crianças que vão morrer antes dos 5 anos de idade, dada a gravidade desses defeitos. E as demais crianças com defeitos congênitos vão ter alguma capacidade física e/ou mental para o resto das suas vidas. Como causa, nós podemos dizer que os defeitos congênitos podem ser causados por fatores puramente genéticos, entre as anomalias cromossômicas e os defeitos que nós chamamos de monogênicos. Isso corresponde a basicamente 25 a 30% das causas desses defeitos. As causas ambientais, onde se localizam basicamente o que nós chamamos de agentes teratogênicos, perfazem um total de 5 a 10% dos defeitos congênitos. De todo modo, eu chamo a atenção que, apesar de a gente denominar causa ambiental, para que um teratógeno exerça o seu efeito teratogênico, é preciso uma susceptibilidade genética. Então, não é uma causa totalmente ambiental. E, por último, nós temos as chamadas causas, ou a origem complexa de muitos dos defeitos congênitos, que perfazem mais ou menos 65% a 70% dessas causas. Chamo a atenção que, do ponto de vista clínico, as crianças que nascem com malformações múltiplas, portanto, o que nós chamamos de malformados múltiplos, onde se encaixam as chamadas síndromes malformativas, elas aparecem quando a causa desses defeitos é genética ou ambiental. Quando os defeitos congênitos aparecem de forma isolada, via de regra, mas existe exceção, nós temos a chamada origem complexa desses defeitos. Apresento aqui, para quem não conhece, esse site da Clearing House. A Clearing House é uma organização que se presta ao estudo dos defeitos congênitos. E junto com essa organização, na verdade, fazendo parte dessa organização, nós temos todo um conjunto de programas que trabalham com monitorização de defeitos congênitos, vigilância dos defeitos congênitos, distribuídos no mundo. Entre esses programas, dada a sua importância, não só no mundo, mas para a nossa região aqui na América do Sul, eu chamo a atenção do programa ECLANC. Acredito que a maior parte do que nos assiste hoje conhece esse programa. É o Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas. Aqui está a sua página. É um programa que trabalha com a metodologia caso-controle e é um programa também de base hospitalar. Então, aqui, o que vocês têm é uma representação, cada círculozinho desse representa maternidades que fazem ou que já fizeram parte do programa ECLANC. O dia de hoje, que é um dia internacional sobre os defeitos dos defeitos congênitos, é um dia que está sendo largamente comemorado esse ano. Existe uma movimentação incrível das pessoas que trabalham com defeitos congênitos. E queria falar para vocês que essa iniciativa se deu entre os membros da Clearing House. Esse dia começa a ser comemorado em 2015 e a partir daí ele segue não apenas como um dia, mas como um movimento para lembrar que muitas crianças nascem com defeitos congênitos, muitas das condições são negligenciadas do ponto de vista social e do ponto de vista de saúde, e é exatamente por isso que é preciso existir um dia para comemorar e lembrar dos defeitos congênitos. Passando rapidamente alguns dados para vocês do nosso programa de genética perinatal, esse foi um programa que nós iniciamos em 1993. É um programa que nasce da nossa iniciativa enquanto docente do Departamento de Genética Médica, portanto, é um programa do nosso departamento, e que ele completa esse ano 28 anos. Justo nesse ano, nós sofremos um golpe da maternidade, onde nós prestamos assistência às crianças nas atividades desse programa de genética perinatal, exatamente por isso. Eu faço questão de homenagear aqui a doutora Carolina Araújo Moreno. A doutora Carolina está conosco trabalhando no programa de genética perinatal
desde a época da sua formação de médica, na graduação. Ela trabalhou no seu mestrado, no seu doutorado, com dados que nós investigamos no programa de genética perinatal. E há 10 anos ela é a médica assistente desse programa. Então, parte dessa homenagem de hoje é também para a doutora Carolina. Como é que a gente estuda os defeitos congênitos do ponto de vista assistencial? Bom, do ponto de vista assistencial, primeira coisa, é importante estar numa maternidade de alta complexidade, que foi o que nós procuramos fazer aqui, sendo a maternidade do CAISMA, uma maternidade de alta complexidade, onde a frequência dos defeitos congênitos é o dobro ou mais que o dobro, exatamente porque, sendo um centro de referência para a região, os defeitos congênitos que são diagnosticados durante o pré-natal são encaminhados para esse centro. Então, nós temos uma frequência de defeitos congênitos que gira em torno de 7, 7,5% aqui. Isso desde a década de 90. Para prestar uma boa assistência, portanto, além de estar numa maternidade, é importante que exista uma comunicação entre as equipes, no caso, a equipe da neonatologia, a equipe que trabalha com defeitos congênitos, de modo que todos os recém-nascidos e fetos sejam examinados, dando-se uma especial atenção aos óbitos perinatais, porque os defeitos congênitos graves, e nós vamos encontrar, sobretudo, entre os óbitos perinatais. Então, a equipe que vai se ocupar da assistência e da investigação desses defeitos deve ser uma equipe que entenda de dismorfologia, também de doenças metabólicas. É importantíssima a organização de um banco de dados, não só para armazenar dados clínicos, como também iconográficos. Não se pode fazer dismorfologia sem fotografia de crianças mal formadas. Outro ponto importante é a colaboração com o laboratório de genética, tanto do ponto de vista da citogenética como da genética molecular, mas também um laboratório que preste assistência para as doenças metabólicas. Fundamental a anatomia patológica para os óbitos perinatais, e quero chamar a atenção da investigação radiológica. Ainda é um tabu em muitos hospitais que nascem crianças mal formadas, em que a direção desses hospitais impedem o raio-x, ou a radiografia de um bebê se ele já é falecido. Mas eu atesto para vocês que essa investigação radiológica é importantíssima para todo e qualquer recém-nascido mal formado, sobretudo, e aqui se encaixa outro grupo de doenças, as displasias esqueléticas, porque sem a investigação radiológica é quase impossível fazer o diagnóstico dessas condições. Essas condições apresentam uma dificuldade diagnóstica, sobretudo pela interpretação da imagem radiológica. E com isso, muitos já conhecem, mas faço questão de apresentar outra vez o nosso website criado para auxiliar no diagnóstico das displasias esqueléticas. Esse site está com vários problemas nos últimos anos, mas quando não se consegue mandar informação no formulário próprio, se pode utilizar o endereço que aqui eu mostro para vocês, e nós temos prestado assistência, e essa assistência tem aumentado muitíssimo agora durante o período de pandemia. Bom, com essa estrutura para estudar os defeitos congênitos, aqui no Programa de Genética Perinatal, nos últimos 28 anos, nós atendemos mais de 5 mil famílias, e nós falamos famílias porque, em genética, o nosso objeto de estudo e de investigação não é simplesmente o paciente, senão o paciente e toda a sua família. Portanto, nós, ao longo desses anos, atendemos mais de 5 mil famílias. A maior parte dessas consultas ou desses atendimentos dizem respeito a crianças com malformações isoladas, e uma porcentagem extremamente importante, de 35%, são daqueles recém-nascidos que nascem com defeitos múltiplos. Entre os defeitos isolados, eu chamo a atenção esses principais defeitos.
pelo menos aqui no nosso programa de genética perinatal, o sistema nervoso central é o grande sistema acometido. A maior parte dos defeitos isolados que nós vemos são defeitos que acometem o sistema nervoso central, seguido de malformações que nós detectamos no sistema gênito urinário, especialmente no sistema urinário, as cardiopatias congênitas, os defeitos de parede, as gastrosquias e as onfalocelis, sobretudo, e as fendas orais. Entre os defeitos múltiplos, nós classificamos inicialmente todas essas crianças como crianças sindrômicas ou crianças que têm um conjunto de malformações que nós não conseguimos identificar precisamente, nem do ponto de vista clínico, tampouco etiológico, uma causa para esse conjunto de defeitos. Entre as síndromes malformativas se destaca, sobretudo, as aneuploidias e outras anomalias cromossômicas, mas também investigamos e detectamos ou fazemos o diagnóstico de várias outras síndromes malformativas, displasias esqueléticas, as chamadas embriopatias teratogênicas e erros inatos do metabolismo. Chamo a atenção que quando a gente levanta esses dados, a gente encontra exatamente a frequência que eu falei inicial das causas ambientais dos defeitos congênitos, em torno de 7% aqui no nosso programa. Finalmente, eu quero dar duas palavras sobre a prevenção dos defeitos congênitos, e aqui eu elenco seis medidas importantes para a prevenção dos defeitos congênitos, chamando a atenção, sobretudo, do uso periconcepcional do ácido fólico, e é sobre ele que o professor Jorge vai nos falar em seguida. Para a prevenção, é muito importante pré-natal adequado das grávidas, vacina contra a rubéola, evitar álcool durante a gestação, evitar medicamentos teratogênicos e orientação às famílias que pretendem engravidar sobre os riscos reprodutivos relacionados às idades parentais. Não só a idade materna, mas a idade paterna também contribui para uma série de condições genéticas que nós conhecemos hoje em dia. E, finalmente, ressalto aqui o chamado decálogo. Esse decálogo que visa a prevenção dos defeitos congênitos foi publicado nesse livro de prevenção primária dos defeitos congênitos. É uma produção do grupo ECLANC, da coordenação do ECLANC, e que nesse decálogo nós temos a orientação para planejamento de gravidez, que é algo importante, informação sobre condições ideais, que seria formar a família em idades mais jovens, dado o risco que nós temos com as idades mais avançadas, os controles pré-natais, a vacinação, sobretudo da rubéola, evitar medicamentos, evitar bebidas alcoólicas, como eu já falei, cigarro, alimentação dando preferência, sobretudo, a verduras e frutas por causa do ácido fólico, e informações que podem ser obtidas em relação ao trabalho das gestantes ou futuras gestantes, que isso pode ser obtido aos chamados serviços de informação sobre teratógenos. Com isso, então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos que nos assistem, agradeço especialmente ao meu querido amigo Jorge Lopes Camilo, mas obviamente eu não convidei Jorge hoje apenas por ser o meu amigo, mas por ser um dos maiores e melhores epidemiologistas que eu conheço na área de defeitos congênitos. Jorge é... tem título de doutor em genética e é pesquisador do CONICET, que é uma espécie de CNPq argentina. Então, Jorge, eu deixo a ti a palavra a partir de agora. Muito obrigada a todos. Muchas gracias, Denise. Agradezco la invitación y agradezco que haya sido vos la que me invitó por los años de amistad que tenemos. Voy y buenos días a todos, porque como no veo la gente, no me doy cuenta. Voy a compartir pantalla. Ah,
Ah, espera un poco, yo preciso parar. ¿Yo paré el compartilhamiento? Sí. Parei, tá. Ah, perfeito, tá. A ver. ¿Se ve? Perfeito, Jorge. Bueno, como buenos días entonces, como ya le dijo Denise, hoy conmemoramos el Día de los Defectos Congénitos, 3 de marzo, una iniciativa que es verdad, la primera reunión se hizo en 2015 y se empezó a hablar en la Clearing House esto en el 2013, con una iniciativa de Pier Paolo Mastroianni, con Eduardo Castilla precisamente, que estaba en el ECLAM, que era el coordinador y el fundador del ECLAM. Así que en realidad yo vi el nacimiento de esto y hoy veo la difusión que tiene y no lo puedo creer. Cuando en el 2015 eran muy pocos programas los que estábamos metidos en esto y hoy, bueno, hay partners de todo el mundo. ¿Qué les voy a contar hoy? Que el ECLAM, como nace en el 1967, tenemos 50 años de datos y tuvimos la oportunidad, cuando comienza la fortificación de alimentos con ácido fólico, de ser el único programa que podía medir este impacto. Entonces, ¿qué es lo que trataré de presentarles? Bueno, que hace primero los estudios previos que hicimos con el ECLAM, hace muchos años, bueno, desde el año 2000, que apareció la fortificación de alimentos en Chile, de harinas con ácido fólico. Ahí comenzamos a vigilar las frecuencias primero de espina bífida y después ya van a ver que de otras malformaciones. ¿Cómo es la fortificación obligatoria en el mundo? ¿Qué países fortifican y quiénes no? En Latinoamérica, ¿cuál es la situación epidemiológica de los defectos congénitos en Sudamérica y el Caribe? ¿Cuál es el impacto? Y dos trabajos que en los últimos el último año hicimos, que es la reducción de defecto de tubo neural y razón de sexo. Eso es un trabajo interesante que se los quiero mostrar. Hace 10 años atrás evaluamos el impacto de ácido fólico en 52 defectos congénitos. Le voy a mostrar unos resultados muy por arriba, pero ¿por qué? Porque lo importante es que ahora, hace un mes, actualizamos ese trabajo y ahora, como tenemos 20 años de datos, reanalizamos esos 52 defectos congénitos para saber si el ácido fólico, además de prevenir defecto de tubo neural, podía servir para la prevención de otros defectos. Como les decía, el ECLAM, fíjense que el primer trabajo es en el 2001. Les recuerdo que Chile fortifica los alimentos en el 2000. Entonces los primeros nacimientos salieron en 2001 y apareció en un programa, un trabajo preliminar, número uno ahí en la diapo, donde primero lo que quisimos saber era cuál era la frecuencia de efecto de tubo neural en Latinoamérica. Sabiendo eso, ya comenzamos a ver en el trabajo número dos que ven ahí, publicado en 2003, cambios preliminares en la prevalencia de efecto de tubo neural. Ese fue el primer trabajo donde mostrábamos que el ácido fólico podría tener un efecto directo sobre la prevención de defecto de tubo neural. Se sabía claramente que el ácido fólico era beneficioso para la recurrencia de los defectos de tubo neural, o sea, la madre había tenido un defecto de tubo neural previo, y el trabajo número dos lo que empieza a analizar es la ocurrencia y el beneficio de la fortificación de ácido fólico. Y así fuimos, fíjense que ya el tercer trabajo, reducción de las tasas de efecto de tubo neural, ya teníamos bastantes datos en el 2005, otros trabajos que se hicieron con el ECLAM, otros trabajos que se hacen en Chile, el número 5 de ácido fólico, que vuelvo a decir con Chile porque ese fue el primer país que fortificó en Sudamérica. Después ahí aparece en el número 6 el trabajo que yo me refería, que es la fortificación de ácido fólico, impacto sobre la frecuencia de 52 tipos de anomalías congénitas en Sudamérica. Ese fue el primer trabajo donde nosotros analizamos, además de los defectos de tubo neural, espina bífida, anencefalia y cefalocele, analizamos 49 malformaciones más. ¿Por qué? Porque se hablaba que el ácido fólico podía tener efectos sobre las fisuras orales, sobre síndrome de Down, sobre tipos de cardiopatía
Y bueno, y ese es el trabajo, probablemente el que tuvo más impacto. Y después se siguieron publicando. Yo les quiero hablar también del trabajo número 8, que es en esta charla de hoy, que es cambios en el sex ratio después de la fortificación con ácido fólico. Y por último, les voy a mostrar lo que estamos haciendo hoy, que le estamos debiendo un trabajo a Denise, que todavía no lo completamos, pero que juramos que en este mes se lo vamos a entregar. Fíjense el título, fortificación versus no fortificación, escenario en el mundo y Latinoamérica. Hay una investigadora que se llama Cancherla, que todos los años hace una actualización de cómo es el escenario de la fortificación de ácido fólico en el mundo. Y eso lo hace 2019, 2020, el 2020 todavía no sé si salió. Pero lo cierto es que hace una revisión muy grande. Y en este esquema, le voy a mostrar rápidamente, este esquema lo saqué de la publicación, que hicieron una revisión sobre 83 países, de los cuales 21 fueron excluidos porque no incluye ácido fólico en la fortificación de la población. Por lo tanto, le quedaron 62. Si yo marco con el cursor, ¿se ve? ¿No? ¿Sí se ve? Entonces quedaron 62. De esto fueron excluidos aquellos que no tenían información precisa del ácido fólico, de con cuánto se fortificaba, no había información previa de la frecuencia de efecto del tubo neural. En definitiva, quedaron 56 países que fortifican, de los cuales 22 en África, 20 en América, 9 en Asia, 4 en Australia y 1 en Europa. Se dan cuenta que Europa no tiene una legalización, lo que se llama obligatoria, de la fortificación de alimentos. Me voy a lo que nos importa, que es América. Estos son los países que tienen fortificación obligatoria de ácido fólico. Y el de Europa es la República de Moldavia, la única. Y después algunos países de África y de Asia. Fíjense que lo mismo, visto en un mapa, el color verde son aquellos países que tienen una legalización o por ley o por decreto ministerial de fortificación de alimentos con ácido fólico, y eso corresponde al 33% de los nacimientos mundiales. Quiere decir, viendo el vaso medio vacío ahora, que en azul son los potenciales países para fortificar, que podrían completar ese 70% de los nacimientos que no son fortificados. O sea, todo lo que podríamos todavía hacer para que el ácido fólico pueda ser implementado en esos países. En ese trabajo que hace la revisión, quiero marcar estas dos cosas, analizan cuál es la frecuencia, los defectos de tubo neural en los países fortificados y lo comparan con aquellos países que no son fortificados. Tal vez sean muy chiquitos los números, pero no voy a quedarme con estos números, pero es el estimado de la prevalencia en nacido vivo es 33 o 34 por 100.000 versus 48 por 100.000 en los no fortificados, 30 por 100.000 cuando le agrego nacido muerto contra 47 por 100.000 y cuando se le en algunos países donde la interrupción del embarazo es legal, 35 por 100.000 nacimientos es la frecuencia de los defectos de tubo neural comparado con 52. Esto quiere decir que los países fortificados, la reducción de la frecuencia, de la prevalencia de defecto de tubo neural es del 43%. Para hacerlo más simple, la mitad de los defectos de tubo neural se pueden prevenir con el ácido fólico. ¿Cómo es la situación en Latinoamérica? Bueno, primero que la concentración óptima a nivel poblacional de folatos en glóbulos rojos para prevenir el defecto de tubo neural es cerca de concentración de 1000 nanomoles, para que la frecuencia y la prevalencia sea 6 por 10.000. Ese sería el umbral mínimo que debería tener el efecto del ácido fólico. Acá hay unos trabajos que se fueron realizando de distintos autores. En Brasil, por ejemplo, el trabajo de Pacheco en el 2009 no encontró diferencias significativas, pero si bien las barras rojas, que es
post-fortificación contra pre-fortificación, se ve que en todos los países la fortificación reducía la frecuencia de ácido fólico, la frecuencia de efecto de tubo neural. Ahí está la tasa, por lo que yo le decía, la tasa mínima que se espera con esa concentración de ácido fólico es de 6 por 10.000 nacimientos. Acá están las legislaciones de todos los países que tienen en su política sanitaria está la obligatoriedad de fortificar alimentos, junto con los en cuándo comenzaron a fortificar la concentración de ácidos fólicos en los alimentos. Entonces, como les contó Denise, el ECLAM fue uno de los primeros programas de malformaciones congénitas en hacer vigilancia epidemiológica, pero lógico, en ese momento empezaron a crecer otros o nacer otros programas cuyo ECLAM fue asesor de esos programas, por ejemplo el cubano, el de Costa Rica, después apareció registros que no son nacionales, que son metropolitanos, como el registro de Bogotá o el registro del Maule, bueno, en fin, una serie de registros que estaban, hoy están en la Clearing House, pero debido al episodio de Zika y a la falta de velocidad en la comunicación entre los registros de Sudamérica y el Caribe, se decidió crear la Red Latinoamericana de Genética de Malformaciones Congénitas. Y eso fue precisamente para tener un sistema de vigilancia mucho más rápido, mucho más cooperativo, y ese fue el aprendizaje de la epidemia de Zika y la relación con microcefalia, que esperamos que con esta red, que va a juntar a todos los registros de Latinoamérica y el Caribe, sea más fluida y más rápida la información cuando suceda o algún otro episodio de esas características. Como el RELAM hace... La última publicación del RELAM fue este año, está ahí en el borde derecho de mi pantalla, en la Red Latinoamericana de Malformaciones Congénitas. Estos son los países que forman parte de la RELAM, o sea que además de estar en la Clearing House como registros independientes, van a formar dentro de la Clearing House un grupo, un bloque, que se va a llamar RELAM, y que vuelvo a decir, la idea de RELAM es tener una comunicación rápida, compartida y online entre todos los registros. Con datos del RELAM, de esa publicación, de esta publicación, les muestro datos del 2000, de la situación latinoamericana en el periodo 2017 y 2019 de cada uno de los registros. Estos indicadores, además de ser indicadores epidemiológicos y demográficos, son indicadores de la calidad de registro. Entonces, la frecuencia de nacido muerto por 1.000 nacimientos en el total de la RELAM es más o menos de 1%. Acá van a ver qué registros que tienen mayor frecuencia de nacido muerto o menor frecuencia de nacido muerto. Por ejemplo, el ECLAM, que es un registro de base hospitalaria con alta calidad de datos, tiene una frecuencia de nacido muerto del 11 por 1.000 o 1%. Es el que tiene, vuelvo a decir, como es un registro de hospitalario, tiene alta calidad de información, probablemente tenga baja cobertura, pero la calidad de información es muy alta en el ECLAM. Y en la otra puesto está el registro del Maule, es un registro que en una región del sur de Chile, donde el registro de nacido muerto es muy bajo. Bajo. Quiero recordar que registrar nacido muerto en un registro de malformaciones no es una tarea simple, porque el nacido muerto va por otro lado dentro del circuito hospitalario al nacido vivo y administrativo. ¿Cuál es la frecuencia de anomalías congénitas? En el total de la RELAM es del 1%, en el ECLAM es 3.85, es un poco más alta de la que Denise dijo del 3%, vuelvo a decir, porque es un programa de alta calidad de datos. Y acá está el SINAS, de Brasil, que se creó, es un registro a nivel nacional,
que está mejorando altamente su calidad, sobre todo en municipios. Hay municipios donde el SINAC tiene muy buena información y hay municipios que todavía le falta mejorar. Pero acá están los registros. Este también, este es el mejor índice de calidad de un registro, que es el nacido muerto con anomalías congénitas. Fíjense, de nuevo el ECLAM. Y el registro de Chile en segundo lugar. Y el de Costa Rica es el que está abajo de todo. La frecuencia es 7,25. Por 7% de los malformados, u 8, fallecen, nacen muertos. Muy bien, yo les quería contar el trabajo del 2018. Fue un trabajo que, este es el grupo de Buenos Aires, del ECLAM en Buenos Aires. El ECLAM tiene dos coordinaciones, una está en Buenos Aires y la otra está en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, la profesora Ieda Orioles es la que la coordina, y en Buenos Aires lo coordino yo. Este es el grupo de trabajo. Y en el 2018 hicimos un trabajo de cambios en el sex ratio después de la fortificación con ácido fólico. Y eso fue interesante porque la situación comenzó con un pediatra del ECLAM histórico en una maternidad del norte de Argentina, en Tucumán, que él decía que después, una observación así, que después de la fortificación había visto siempre, antes de la fortificación, había mucho más, había más nacidos femeninos que masculinos con defecto de tubo neural. Y esa era una observación que toda la literatura estaba consciente y la aceptaba. Este médico pediatra decía, mirá, después de la fortificación, dijo, yo estoy viendo mitad y mitad. Eso nos despertó la idea de decir, bueno, ¿será que la fortificación está habiendo cambios en la razón sexual de defecto de tubo neural? Y decidimos hacer este trabajo con datos del ECLAM. Fíjense que el ECLAM tomamos dos países, Chile y Argentina, que habían fortificado sus alimentos, uno en el 2000 y el otro en el 2004, y tomamos como otro país a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela como un control. Venezuela nunca fortificó los alimentos, por lo tanto, la hipótesis era que si el ácido fólico producía la fortificación, algún cambio en el sex ratio, debería verse en Chile y en Argentina, pero no debería verse en Venezuela, porque no había fortificado. Fíjense que además, que de efecto tubo neural, en total, tomamos anencefalia, espina bífida alta o baja, cefalocelio, o sea, subtipos muy específicos de defecto de tubo neural. Y tenemos prefortificación, cuántos femeninos y masculinos, y postfortificación, femeninos y masculinos. Lo primero es para mostrarle que en Venezuela, esto es el sex ratio igual a 1, o sea, la cantidad de masculinos es igual a la cantidad de femeninos, esta línea verde. Obviamente que en los nacimientos totales y en todos los países siempre hay un exceso de masculinos con relación a los femeninos. No es 50 y 50, es 51-49 prácticamente. O sea, nacen más varones que mujeres. Y ustedes ven que en Venezuela los defectos de tubo neural son predominantemente femeninos. ¿Sí? Abajo de 1 son predominantemente femeninos. Nacen más recién nacidos femeninos con defecto de tubo neural que masculinos. Bueno, muy bien. Cuando fuimos a ver esto en Chile, esto era prefortificación, naciendo más femeninos que masculinos, y después de la fortificación, este set ratio es igual a 1. Quiere decir que el impacto de la fortificación con ácido fólico fue mayor en femeninos que masculinos. Esto mismo pasó en Argentina, y acá está el panorama: en Argentina y en Chile pasa, y en Venezuela esto no pasa, lo cual confirmaba o aseveraba más la hipótesis que teníamos. Estos son datos 1990-2013. Y si lo vamos a verlo de otra forma, eso lo vimos en el sex ratio, vamos a ver la prevalencia. Otra vez, la prevalencia en Venezuela es más frecuente, son más frecuentes los defectos de tubo neural en femenino que en masculino. Muy bien. Ahora, fíjense la prevalencia de femeninos, cómo cae después de la fortificación y cómo cae la de masculino en Chile.
Esto quiere decir que el impacto, esta curva es mucho más pronunciada que la curva de masculinos. O sea que cambió la relación. A tal punto cambió que cuando se crea el Registro Nacional de Argentina, el RENAC, ellos nunca vieron que tenía más femeninos que masculinos, como toda la literatura. Porque, obvio, había surgido, el registro se crea después de la fortificación. Y esta fue una observación muy importante. Fíjense que en Argentina sucedió lo mismo. ¿Sí? Muy bien, acá de nuevo, pero esta vez no viendo el sexo, sino viendo las frecuencias de cada uno, femenino, masculino, y en Venezuela, como control, nunca vimos ese cambio. Cada vez más a favor de la hipótesis de que el ácido fólico estaba modificando las frecuencias de aquella prevalencia mayor. Ahora, esto podría haber sido, nosotros para analizar datos somos bastante meticulosos, esto podría haber sido algún sesgo del periodo que tomamos, por lo tanto tomamos todos los datos del ECLAM, desde el 67, fíjense que hay 5.000 casos de defecto de tubo neural y 6 millones de nacimientos analizados, con una tasa de 8 por 10.000, y sucede exactamente lo mismo del 67, siempre fue la prevalencia mayor en femeninos que en masculinos, punteado versus no punteado, y la caída después del ácido fólico y que el sex ratio termina siendo el mismo. Eso pasa en Argentina también. Vimos en Brasil, porque Brasil había fortificado también a partir de julio del 2005. Eso no se nota todavía el impacto en Brasil de una forma como se notó en Chile y en Argentina. Y convengamos que Brasil, la fortificación tiene diferentes cantidades. No fortifica con 2,2, sino con 1,5 microgramos. Pero igual se está viendo un descenso, después esto se los confirmo después. Y las conclusiones que llegamos en ese trabajo fueron que podría haber diferencias en las tasas de desarrollo entre los embriones masculinos y femeninos, una mayor mortalidad prenatal en masculinos, fenómenos epigenéticos y inactividad del cromosoma X, que había sido publicado por un trabajo grande que hicieron un grupo de investigadores chinos, el viejo modelo de Falconer de dos umbrales, que dice que el primer umbral está formado por el defecto que tiene mayor frecuencia, y el segundo umbral, corrido hacia la derecha, el de menor frecuencia. Eso quiere decir que cuanto más a la derecha de la curva gaussiana está, más factores genéticos tiene. En este caso serían los masculinos. Por lo tanto, uno espera menos efecto del ácido fólico en aquellos que tienen más componente genético que el que tiene más componente ambiental. De todas maneras, estas fueron especulaciones. El trabajo dice que aún hay que seguir investigando. Fue el primer trabajo que hicimos con esto. Lo vamos a seguir. Nos parece unos resultados interesantes. Como les decía, en el 2010, yo tengo una hora, Denis, ¿no? Sí, va a ser menos, no importa. En el 2010, en el 2010, probablemente el trabajo más donde decidimos, el ácido fólico ya sabemos y es reconocido que reduce a la mitad los defectos de tubo neural. La pregunta en este trabajo era, ¿y las otras malformaciones pueden ser beneficiadas por la fortificación de ácido fólico? Y para ello, con datos del ECLAM, hicimos un trabajo en tres países de Sudamérica que habían fortificado, que eran Chile en el 2000, ahí en Chile regula, o sea, con una resolución ministerial decide fortificar alimentos, se implementa la fortificación en el 2000 y en el 2001 comienzan a nacer los recién nacidos con fortificados. En Argentina esto pasó una ley ministerial en el 2002,
se implementó en el 2003 y comienzan a nacer en el 2004. Y en Brasil se implementa en el 2002, se decide la reglamentación en el 2002, en el 2004 se implementa y a partir del 2005 comienzan a nacer. Yo acá quería buscar, así, fíjense que acá, concentración en flúor es 2,2 en Chile, 2,2 en Argentina y 1,5 en Brasil. En Chile y Argentina se fortifica la harina y de trigo, y en Brasil se fortifica la harina de trigo y de maíz. Entonces, con estos datos, yo les quiero mostrar los nacimientos, es importante este dato porque como este trabajo lo repetimos ahora, en el 2020, lo repetimos justamente porque acá tenemos 243.624 nacimientos en Chile, 147.000 en Argentina y 92.000 en Brasil. No pretendo que vean esta tabla, porque ni yo las puedo llegar a ver. Lo que sí es que de las 52 malformaciones, estas que están marcadas más oscuras fueron las que nos dio alguna diferencia significativa en, fíjense, en los tres países, tanto anencefalia, espina bífida, cefálica o caudal y espina bífida total, y cefalocele. Pero además, encontramos dos, que era amputación, reducción de miembros, amputación, y artrogriposis. De las 52 malformaciones, todas pertenecen, encontramos cinco, no, uno, dos, tres, sí, siete, de las cuales cinco eran defecto de tubo neural y dos que no lo eran. Y más o menos la reducción en Chile, en Argentina, era del 50%. En Brasil era un poco menor. Muy bien, cuando este trabajo pasaron los años, se siguió publicando con ácido fólico en la literatura mundial, se llegó a la conclusión de que la fortificación es necesaria y hay que realizarla en todos los países, que reduce la mitad de recién nacidos con defecto en tubo neural. Por lo tanto, en eso no había duda. Lo que seguíamos con duda nosotros es si sigue habiendo algunos otros defectos que pueden ser beneficiados con el ácido fólico. Este es un trabajo que también con el Grupo de Buenos Aires lo hicimos en este año y que pretendemos mandarlo al American Journal of Medical Genetics en este mes. Esa sería la idea. Se los muestro porque el trabajo ya está analizado. Y es lo último que hicimos con ácido fólico. Y entonces, ahí está. ¿Qué pasó después de 20 años de fortificación? No son 10, son 20, porque son... En el 2000, Chile fortifica. O sea, la pregunta sería, ¿qué pasó después de 20 años de fortificación en Sudamérica, en el primer país que fortificó? Que esa es la pregunta que hacía este trabajo. Entonces teníamos la hipótesis que la reducción, por lo menos en al menos dos países, tendría que ser simultánea, porque tanto Chile como Argentina fortificaban con la misma cantidad de ácido fólico. O Brasil, porque Brasil fortificaba con menos dosis sus alimentos. Y la contraprueba, que siempre la estamos utilizando, no debería reducir en Venezuela, porque Venezuela es un país que no fortifica. Por lo tanto, ¿y por qué toda esta disquisición metodológica? Porque nosotros tenemos un sistema de base hospitalar. Por lo tanto, es un sistema donde recién nacidos pueden ser derivados. Diagnóstico prenatal. Encuentran un defecto de tubo neural y lo derivan a un hospital de mayor complejidad, como hablaba Denise ahora hace un rato. Y generalmente los hospitales de alta complejidad forman parte de la red de CLAM. Por lo tanto, ese hospital va a tener una alta frecuencia de defecto de tubo neural solo porque le derivaron los casos, no porque los casos fueron derivados porque no pudieron nacer en hospitales con baja complejidad. Ese fenómeno de derivación que tienen en general los registros de base hospitalar es el mayor problema para analizar frecuencia de malformaciones congénitas o prevalencias. Entonces, la metodología que nosotros tratamos de usar
es tratar de minimizar ese sesgo que podría producir, o que produce, que no que podría, que produce, la derivación de casos después de un diagnóstico prenatal derivado a una maternidad de alta complejidad que normalmente forma parte de la red de CLAP. Entonces, vuelvo a decir, la prueba es que al menos dos países, Chile y Argentina, tendrían que correr en paralelo con la fortificación. Brasil podría en algunas sí, en algunas no, pero la contraprueba que no podría ocurrir en Venezuela. Y ahora esto es importante. Fíjense que estamos en el... Vuelvo un minuto para atrás para que vean el total. Eran en el total... Acá. No, acá está bien. Tenemos 4 millones de nacimientos ahora en este momento. Está agregado Chile, Argentina, Brasil. Chile, Argentina, Brasil, Venezuela. Los periodos, los hospitales pre y post fortificación, en Argentina pre y por la cantidad de hospitales que tenemos en pre y post fortificación, en Brasil y en Venezuela. En la cantidad de efectos, fíjense que tenemos hoy una base de datos, o por lo menos al 2017, una base de datos con casi 100.000 malformados, 96.942. Eso quiere decir que tenemos 100.000 controles también, y que analizaron los pediatras del ECLAM, en total 4.401.000 nacimientos, 4 millones y medio de nacimientos. ¿Se acuerdan que en Chile, en el trabajo hace 10 años atrás, teníamos 200.000 nacimientos? Hoy tenemos 740.000 nacimientos. En Argentina tenemos 1.800.000 nacimientos, en Brasil 1.300.000 nacimientos, y la muestra total de los países que fortificaron es 3.900.000. Si le sumamos a Venezuela, daba esos 4.5 que teníamos. ¿Y por qué es importante esto en los nacimientos? Porque detectar una reducción en la frecuencia de una malformación depende de la frecuencia que tenga la malformación. Si es muy rara, voy a necesitar muchos nacimientos para detectarla, y mucho más para detectar una reducción. Entonces, cuanto más nacimientos tengamos, podemos detectar reducciones más pequeñas. Recuerden que en el trabajo anterior, hace 10 años atrás, nosotros teníamos una sensibilidad en el trabajo para detectar una reducción como mínimo de un 30% en defecto de tubo neural. Si el ácido fólico hubiese tenido un efecto en la reducción de un 20%, no lo hubiésemos detectado, porque el tamaño de muestra no nos daba. Ahora, con este trabajo, obviamente que eso cambia. No lo voy a marear con numeritos ni con números, pero sí es importante entender que cuando uno planifica un trabajo, es importante entender con qué muestra cuenta. Entonces, acá en este grafiquito, y es el ejemplo de Chile, pero vale para Argentina y Brasil, nosotros podemos detectar una reducción del 10% con esta cantidad de nacimientos que tenemos, ¿sí? Para una malformación que tiene una frecuencia de 2 por 10.000, y reduce un 10% la chance de detectarlo, si hago 100 trabajos, en 16 me va a dar significativo, y en el resto nunca me va a dar significativo. O sea, la chance de detectar es muy baja. Si la malformación es rara, y queremos detectar una reducción del 10%, no estoy viendo el cursor, ¿ustedes lo ven? No. Ahí. Del 10%, si la malformación es rara y queremos detectar, vamos a tener muy poca sensibilidad. O sea, la posibilidad de detectarlo es muy bajo, es 16 en 100. Y eso con 300.000 nacimientos. Ahora, si la malformación es un poco más frecuente, 5 por 10.000, ya la capacidad de detección es de un 30%, y si es más frecuente, que es 1 por 1.000, que es la mayor, bueno, tenemos un 40% de chance de detectar una reducción del 10%. Ahora, si la reducción es del 20%, esas chances aumentan, porque estamos siendo mucho más amplios. En vez de reducir el 10, tiene que reducir el 20 para detectarlo. Tiene que ser más violenta la reducción que produce el ácido fólico. Y fíjense que con este tamaño de muestra, para una frecuencia de 1 en 1.000, que la mayoría de las malformaciones andan por ahí, 1 cada 1.000 nacimientos, tenemos una chance de detectar una reducción del 20% en un 90% de las veces. Quiere decir que este trabajo que estamos realizando hoy, cualquier malformación donde el ácido fólico
reduzca más del 20%, nosotros lo vamos a detectar. Ahora, si el ácido fólico hace un efecto de un 10%, no lo vamos a detectar ni aún con este tamaño de muestra. No sé si eso quedó claro, porque es importante la planificación. Y lo que hicimos, y para que entender cómo funciona Venezuela como control, bueno, si Venezuela es el azul, y esto es un esquema, Venezuela no debería cambiar la fortificación, y si país como Chile, o Brasil o Argentina debería cambiar. Después de la fortificación, acá debería bajar y acá se debería mantener. Si yo hago una cuenta matemática muy simple y resto este valor menos este valor, la diferencia va a ser muy chiquita, porque están prácticamente iguales las prevalencias. En cambio, después de la fortificación, si resto este valor con este valor, la diferencia entre estos dos va a ser mucho mayor que la diferencia acá. Ese método de diferencias en diferencias me puede decir si la fortificación fue la responsable de la reducción o puede haber pasado esto. Una malformación que está cayendo en los dos países, ¿por qué? O porque se registra diferente, o porque cambió, o cualquier cambio que se pueda producir. Si sucede una cosa así en Venezuela y en Chile, esa reducción no es por la fortificación. Es porque hubo otro cambio en la malformación, en la frecuencia de la malformación. Por lo tanto, si pasa esto, la diferencia entre Chile y Venezuela o cualquier país fortificado en Venezuela siempre va a dar cero. Por lo tanto, eso no es o no es. No se lo podría responsabilizar solamente al ácido fólico. Habría que investigar más. Y después usamos un método, y no los quiero complicar con los métodos, pero sí para entender la próxima diapo, que es lo que se llama regresión escalonada. Uno hace un corte, que en Chile es en el 2001, el corte este, pre y post, hace este corte, y lo que hace esta regresión escalonada, analiza esto y analiza esto, y después compara las dos pendientes. Eso lo hace todo en un único método. ¿Por qué hicimos eso? Por lo siguiente, es obvio que en Argentina y Brasil esto está, la espina bífida, por ejemplo, en este caso, es claro que está cayendo, ¿cierto? Ahora, en Brasil eso no es tan claro. Entonces, ¿por qué? Porque los hospitales del ECLAM brasileros son hospitales de alta complejidad. Caso el Hospital de Clínica de Porto Alegre, o caso el Hospital de clínicas de Belo Horizonte, y son hospitales que tienen derivación. Si tienen derivación, la frecuencia de espina bífida va a aumentar en Brasil. Brasil es verde, ¿cierto? Si está aumentando, es muy difícil yo detectar que el ácido fólico haga un efecto. Pero si esto está aumentando y el aumento fuese lineal, Brasil debería seguir así si el ácido fólico no hiciese ningún efecto. Pero como a partir del 2005 fue fortificado, esta pendiente cambió. Quiere decir que esta pendiente, este cambio de pendiente de lo que se esperaba a lo que se observa, puede ser que el ácido de la fortificación en Brasil esté dando efecto en espina bífida. No es que no dé efecto. Lo que pasa es que como viene en el ECLAM en aumento, es más difícil de detectarlo. Entonces, no solamente nosotros comparamos antes y después. Ahora estamos comparando si las curvas cambiaron con relación a lo que venía viendo. Eso nos permite decir que en Brasil, y hay trabajos hechos en Brasil, que la fortificación puede estar dando efecto, a pesar de que la concentración es menor, que en el ECLAM es más difícil de probarlo, y que estamos usando métodos específicos para tratar de saber cuánto sería la reducción si no tuviese este aumento por derivación. Más o menos sería esa la pregunta. Lo cierto que lo primero que hicimos fue decir, bueno, toda aquella defecto congénito que al menos en dos países hubiese una reducción, pasaba a la segunda fase. Ese fue, la primera fase fue el método contra Venezuela, pasaba a la segunda fase, al escalonado. Y estos fueron los defectos que aparecieron teniendo una reducción, al menos en dos países. Por ejemplo, Chile, todo lo que es espina bífida, pero un defecto septal. En Chile no, pero en Argentina y Brasil sí. Esto quiere decir
que en Argentina hubo una reducción del 49%, del 50%, y en Brasil también, pero en Chile no. Y uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Es el ácido fólico? Bueno, no sabemos. En Chile hay hospitales especializados en defectos de corazón, donde los recién nacidos son derivados de ese hospital, por lo tanto la frecuencia aumenta en vez de disminuir. Aquí tienen 1,63. ¿Sí? En cambio acá no, en Argentina disminuyen, en Brasil disminuyen. Basta que hubiese dos países que disminuía para que pasen en la segunda fase de análisis. Ese fue el criterio. Precisamente porque, por eso, que por derivación puede pasar eso. Muy bien. Entonces llegamos a este tipo de análisis. Si el problema es la derivación, lo mejor es comparar cada hospital consigo mismo. Después de la fortificación y antes de la fortificación. O sea, eso nos reduce la muestra, porque tenemos que tomar todos aquellos hospitales que hayan trabajado en el ECLAM antes de la fortificación y después. Claro que nos reduce la muestra, pero somos mucho más precisos al comparar el hospital contra sí mismo. Por ejemplo, esto es 1. 1 significa que no hay cambios, que la fortificación no produjo ningún cambio en la frecuencia en encefalia. Esto sería este de referencia, este vertical. El hospital de Chile, por ejemplo, el 201, ¿ven que dice 1,24? Quiere decir que después de la fortificación aumentó la anencefalia en vez de disminuir, ¿sí? Pero en el hospital 205, otro de Chile, la frecuencia disminuyó, 0,45, disminuyó a la mitad. Con todos estos se saca lo que se llama un ponderado, que sería este. En definitiva, ¿qué pasó en Chile con estos hospitales? Y hubo una reducción, si es 0,64 el riesgo relativo, la reducción es del 36%. Hubo una reducción, así se lee al revés, ¿no? 100 menos esto es la reducción. O sea, 36%. ¿Sí? Significativa. Ven que no toca el 1, no toca esto. Lo que quiero mostrarles es este rectángulo, este rombito, ¿eh? Yo lo marqué en rojo porque si por ahí no se veía. En Argentina pasó exactamente lo mismo con la anencefalia. En Brasil también pasó lo mismo con la anencefalia, siempre hubo una reducción, pero en Venezuela también. Se dan cuenta que Venezuela, acá abajo, también reduce la frecuencia de anencefalia. Obvio, esta parece una malformación donde, a pesar que en algunos países la interrupción del embarazo no es permitido, en anencefalia hay legislaciones que permiten la interrupción del embarazo. Por lo tanto, no es extraño que en todos los países anencefalia baje. Este es un buen ejemplo para demostrar que el ácido fólico puede tener efecto, pero que hay otros factores que hay que tener muy en cuenta que van a hacer reducir la frecuencia y no es ácido fólico. Por eso el uso de Venezuela como control positivo, digamos. Ven que en Venezuela se redujo la frecuencia en un 43%. ¿Qué pasó con espina bífida? Bueno, en Chile, ya que ahora este gráfico ya, si se entendió, se va a ver todos igual. Espina bífida en Chile, la reducción, acá dice 37, quiere decir que fue de un 63%. Espina bífida en Argentina también, se dan cuenta que no toca el 1, el rombito significativo, en Brasil no. Y ahí en Brasil tenemos los diferentes hospitales que participaron. Vuelvo a decir, se redujo el tamaño de muestra porque este hospital, por ejemplo, de Florianópolis, el A04, o este de San Pablo, tienen que haber participado en los dos periodos. No puede tener datos en un periodo prefortificación y no tener en el otro, o viceversa, porque no estaría en este gráfico. Entonces, este es un hospital de San Pablo, donde ve que hubo una disminución. Pero en el contexto, algunos cayeron y otros no, en el contexto no se observa una disminución significativa de la espina bífida en Brasil. ¿Sí? Ven que es 1,13, es arriba de 1. Y en Venezuela tampoco, lo que era lo que era esperable. En Venezuela no hubo ningún cambio de estos 4 hospitales en la frecuencia de espina bífida. Cefalocele, lo mismo, Argentina,
Chile y Argentina muestran una reducción de casi un 50%, no se ve eso en Brasil y tampoco se ve en Venezuela. Esto es esperable y esto, vuelvo a insistir, no quiere decir que el ácido fólico en Brasil no tenga efecto. Quiere decir que hay una menor dosis, pero quiere decir que tenemos hospitales de alta complejidad en Brasil que van a hacer subir la frecuencia por sesgo, nada más. Entonces lo que importa no es tanto esto, sino ver si la pendiente cambió, cosa que habíamos visto anteriormente. Y ahí vimos, pietalobalgo. Aparece una reducción de pietalobalgo en todos los países. Ahí nos fuimos a ver la literatura, si había algo sobre pietalobalgo. Y la verdad que encontramos un trabajo de pietalobalgo con la... ¿Se acuerdan del gen C60C? El de la metilfolato hidrato reductasa, que no me sale el número, C677. Bueno, había un trabajo con esto donde decía que aquellos que tenían la mutación tenían menos riesgo. El único trabajo que encontramos es, pietalobalgo también es una malformación que está definida, no tiene tanta conspicuidad como puede tener un labio o una fisura. Claro, si el pietalobalgo es irreductible, como en este caso, sí tiene más que si fuese reductible, pero igual, no es una malformación que uno pueda decir, bueno, esto es un pietalobalgo irreductible, por lo tanto, el nivel observacional de esta malformación no es tan alta como puede ser una encefalia. Pero ven cómo nos sirvió Venezuela, porque también cae pietalobalgo en Venezuela. O sea que podría ser que el ácido fólico pudiese hacer efecto, pero la frecuencia en el ECLAM de pietalobalgo está cayendo en todos los países que están o fortificados o no fortificados. Cuando hablo países, entienden que estoy hablando de hospitales que representan algunos países. Entonces podría ser otras causas que no sabemos cuál puede ser. Artrogriposis. Fíjense que le estoy mostrando malformaciones que redujeron la frecuencia post-fortificación en al menos dos países, que cuando comparamos el hospital contra sí mismo nos dio significativo, en este meta-análisis que llamaríamos. Y fíjense que lo mismo, artrogriposis en Chile, en Argentina, en Brasil y también un poco en Venezuela. Ahí nos fuimos a la bibliografía y hay algo de bibliografía sobre efecto de fortificación y de suplementación en ácido fólico con artrogriposis. Pero además, como dicen, que hay muchas malformaciones asociadas a la artrogriposis, ¿sí? Probablemente la reducción de la malformación pueda indirectamente reducir la artrogriposis. Imaginemos un escenario que no sé si es plausible. Que los defectos de tubo neural haya síndromes con artrogriposis. Si cae, si ese recién nacido no nace con defecto de tubo neural, tampoco va a nacer con artrogriposis. Por lo tanto, también se puede ver una reducción. Pero acá Venezuela también nos está diciendo que hay una reducción. Entonces habría que ver por qué, cuál es la causa. Pero fíjense que en Argentina, Chile y Brasil, la reducción de artrogriposis es importante. Bueno, finalmente, ¿qué pasó? 10 años de ácido fólico hace... o 20 años de datos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que publicamos en el 2010 y lo que pretendemos publicar en el 2020? Y acá es muy simple para ver. 10 años atrás, ahora. Las reducciones, fíjense los valores, 46% en Chile, 41% en Argentina, 43% en Brasil, hace 10 años atrás, en el mismo Journal, American Journal of Medical Epidemiology, American Journal, en la misma revista. Y hoy, bueno, 46, 36, 41, 53, esas diferencias no son significativas. Esto está indicando, y saquemos anencefalia del escenario porque es la más complicada, pero vamos a espina bífida. Espina bífida 57 contra 63, esto fue hace 10 años atrás, hoy es 63. 41 contra 36. Brasil, nunca vimos una diferencia significativa. Esto quiere decir, y es importante, que la reducción no es que puede aumentar o no, 57 y 63 no está cambiando nada, y 41 con 36. Pero lo que sí está indicando, por lo menos en estos dos países o en esos hospitales,
es que nunca se dejaron de fortificar las harinas. O sea, hubo un programa de vigilancia, de fortificación de harinas en los molinos que sigue funcionando. Porque si no, estos valores deberían cambiar. Si imaginemos que Argentina hubiese dejado de fortificar en el año 2008, este valor, 41, sería diferente a este 36. Entonces, esto no solo nos dice que la reducción más o menos de espina bífida del 50%, sino además que se está cumpliendo con la ley, cosa que no es asombroso en Sudamérica que se cumpla con la ley, no es tan fácil. Entonces, nosotros no fuimos a ver eso cuando vimos estos resultados, fuimos a ver cómo se monitoreaba la inclusión de ácido fólico en los molinos, y la verdad que sucede, y hay un programa de vigilancia tanto en Chile como en Argentina para si los molineros están poniendo ácido fólico, porque hubo muchos problemas con eso. En un momento los molineros no querían poner más porque no se lo estaban pagando, pero el ácido fólico es una cosa muy barata. Entonces pensamos que tal vez, si hubiesen dejado de fortificar, estos valores no serían los mismos 10 años atrás que hoy. Y son los mismos. Eso quiere decir que se continúa fortificando, lo cual es un alivio saber que eso está pasando y que debería continuar pasando. Lo mismo, se dan cuenta entonces, a modo de conclusión, que espina bífida reduce a la mitad. La fortificación reduce a la mitad, como había, y vuelvo al primer trabajo que mostré de Cancherla, que ellos en países fortificados contra no fortificados vieron que la mitad reducía la frecuencia, la fortificación reducía la frecuencia. Y en cefalosele pasa lo mismo, ¿sí? Ven que los números son prácticamente iguales. En Argentina en su momento con poca menos muestra era un 17%, cuando aumentamos la muestra es 41%, y en Brasil que era 41% se desestabilizó. O sea, no, hoy no es significativo. Cuando es millón es porque no es significativo. Vuelvo a decir, no es Brasil, es unos hospitales de Brasil que integran el ECLAM y que puede estar representando lo que pasa en Brasil o no. También está talipe equinovarus, como lo vimos, está amputación y está artrogriposis. Estas tres que tienen... En Venezuela también tiene una reducción. Vuelvo a decir, puede ser el ácido fólico, pero puede ser otros factores, donde vamos a ver en Venezuela si ese factor cuál es, para ver si ese factor que reduce en Venezuela se replica en Chile, Brasil y Argentina, y con eso sabríamos cuál es el sesgo que está produciendo que estas tres malformaciones tengan una reducción. Y, en definitiva, Chile tiene 220.000 nacimientos por año. Cuando no fortificaban, nacían 220 casos con espina bífida. Una vez que fortificó, nacen 110. En Argentina, con 700.000 nacimientos, nacían 700 casos con espina bífida al año. Hoy nacen 350. En Brasil, con 3 millones de nacimientos, nacían 3.000 casos, hoy 1.500. Por lo tanto, en el total de nacimientos de estos países, se puede reducir de 4.000 casos que esperamos con espina bífida, vamos a ver 2.000, que no se pueden, no hacen el efecto del ácido fólico, puede no ser beneficioso por un montón de causas. Primero por causas genéticas, o porque no le llegó a gran parte de la población, no llega por alguna otra cosa, o porque no comen pan, esa sería otra historia. Pero bueno, para finalizar la charla, la única conclusión que yo tengo es fortificar. Ese sería el resumen de esta charla de hoy. Muchas gracias. ¿Me escutan? Sí. Tá. Jorge, muchísimas gracias. Como eu particularmente esperava, uma fala muito linda e super esclarecedora. Primeiro, olhando aqui o chat, tinha apenas uma pergunta. Eu cheguei a responder, mas também deixo, se quiseres fazer algum comentário, de uma pessoa que pergunta, há tratamentos para evitar um defeito congênito? E há um comentário de Marta, nossa amiga de Paraguai, cumprimentando por esse trabalho. Então,
até já tinha feito a resposta a essa pergunta, mas deixo se queres fazer algum comentário a mais sobre essa pergunta, antes que eu faça algumas perguntas. Não, bueno, primeiro, graças a Marta. Trabalhamos com Marta de Leclama há muitos anos, assim que... No, el tratamiento te lo dejo a vos, que es mucho más, sos la clínica de esto. Na verdade, o que eu comentei é tratamento para evitar um defeito congênito. Na verdade, o que nós temos é o tratamento preventivo com ácido fólico. Né? O tratamento é exatamente esse que foi o motivo da tua fala. O assunto do ácido... Melhorar a qualidade de vida com prevenção terciária, pero... Claro, claro. Mas eu entendi que a pessoa estava perguntando em relação ao nascimento. Claro. Né? Uma prevenção primária. Uhum. Muito bem. Jorge, o assunto do ácido fólico é algo que a gente vem se preocupando e que a gente vem tentando entender. Me lembro, inclusive, de uma... acho que tu não estivesse aqui. Logo quando o Brasil decidiu entrar no rol dos países que fortificava, nós fizemos um mini ECLANC aqui, uma reunião pequena do ECLANC, né? Isso foi 2004, mais ou menos, se a memória não me falha. Na Unicamp? Sim, aqui na Unicamp. A gente falou bastante, foi daí que surgiu aquela ideia, adote um município, vamos trabalhar com o Campo 34, ainda foi lá da época do Campo 34, da relação de nascidos, né? E a gente tentou trabalhar, mas com dados aqui nossos, de um hospital só realmente era impossível. Então, o que eu posso te dizer é que, enquanto médica geneticista, enquanto clínica que estou atendendo o paciente, qual é o feeling nosso, e talvez, eu vou te passar isso porque eu acho que isso é uma informação do que o clínico sente para o epidemiologista. Entre os anos 80 e os anos 90, os defeitos de fechamento de tubo neural aqui no A33, que é a maternidade classificada dentro do programa ECLANC, ele fez exatamente isso. Uhum. Né? Foi um crescimento absurdamente inclinado para cima. Que derivavam os casos, obviamente. Exatamente, derivava os casos. E eram todos os defeitos, em especial a anencefalia e a espinha bífida. Claro. Nós montamos dentro do CAISME, com um projeto, com verba de um projeto de pesquisa, uma pequena sala que nós chamamos Laboratório de Desmorfologia, que era exatamente para examinar os fetos e os recém-nascidos com óbito muito precoce. E para os residentes que passaram conosco naquela época, foi um aprendizado importantíssimo, porque eles viam... Ou seja, quando é que um residente vê um anencéfalo? Nunca vê no livro. Porque o anencéfalo não chega no ambulatório. Claro. Mas os residentes que passavam aqui viram muitos fetos anencéfalos naquele período. E quando, mais ou menos, isso foi até mais ou menos o ano de 2002, 3, 4, por aí, começa a fortificar e nós realmente observamos uma queda, ou seja, um belo dia a gente olhou, inclusive eu comentei com Carol, nossa, cadê os anencéfalos? Eles sumiram. E muito mais nos últimos anos, com a nossa legislação, que autoriza a interrupção, e aí esse feto, nem essa paciente vem para passar em aconselhamento genético, então alguns diagnósticos passam equivocados. Então, isso a gente sentiu. Espinha bífida, a gente também sentiu uma queda. Mas eu te falo que, nesses últimos anos, e isso tem a ver com essa informação desse trabalho, quando vocês apresentaram na reunião do ECLANC, né, que ele estava sendo recém-publicado, esse que mostrou a diferença na razão de sexo, a gente também observa como se fosse um leve aumento de defeitos de fechamento de tubo neural, sobretudo a espinha bífida. Ou seja, ela aparentemente diminui, não cai, ela diminui, e a gente sente na clínica que ela começa a aparecer um pouco mais a espinha bífida. Então, quando tu mostras os teus dados aí, que a espinha bífida não cai no Brasil, eu fiquei observando exatamente a linha do A33. Uhum. E, aparentemente, numa das tuas tabelas, o A33, que é a nossa maternidade aqui, ele cai. É como se ele respondesse
ao ácido fólico. E depois a gente não vê, quando você junta os dados, a gente não vê essa observação. Mas queria te dar essa observação clínica do que nós sentimos ao examinar pacientes, que de fato ela caiu. E uma pergunta que eu tinha, Jorge, era o seguinte: eu me lembro que em alguma vez nós chegamos a discutir, creio que em alguma reunião do ECLANC, esse efeito do ácido fólico e essa diferença entre anencefalia e espinha bífida, dando a impressão de que realmente o efeito de redução se via claramente na espinha bífida e não na anencefalia. Correto? La anencefalia nunca nosotros le dimos demasiada entidad, porque es esto, porque anencefalia en general, los países aún sin legislación, a los anencefálicos a veces lo ponían como nacido muerto, cuando se moría, al nacer nacía vivo, respiraba una vez y iba nacido muerto, en fin, los manejos con anencefalia eran muy diferentes y después apareció la legislación. Lo que nosotros veíamos era que la reducción era mucho mayor en espina bífida alta que en espina bífida la dorsal. Eso sí, la espina bífida lumbar, la reducción era de un 60% y la dorsal era de un 30%. En total da un 50%, pero esa diferencia fue muy importante. A tal punto que... bueno, en el trabajo del 2010, en este año no lo hicimos, están por subtipo de espina bífida y el efecto diferencial que produce, creo que son las espinas bífidas más graves, las altas, que las lumbares, ¿no? Eso lo vimos. Anencefalia, vuelvo a decirte, es este... Sí, existe una reducción en la anencefalia, desde luego, pero ¿cuánto detiene la expulsión del feto, nacido muerto o el ácido fólico? Es difícil de determinar. ¿Sí? Yo lo que me acuerdo, que en Brasil hubo un problema con la fortificación, porque recuerdo haber ido Eduardo y Ed a Brasilia, porque decían que la fortificación, que el ácido fólico podía producir, no sé si era cáncer, no me acuerdo exactamente la patología. Algunos trabajos que salieron relacionados a cáncer, colocando ácido fólico como un factor de riesgo, ¿no? Y eso sí podría modificar, si paran de fortificar, podría modificar la relación. Por eso fue ese trabajo, vuelvo a decir, de hoy... de realizarlo 20 años después con relación al anterior, era mostrar que no hubo cambios en la fortificación de alimentos. Porque esa parte nosotros no la podemos vigilar, la parte de que le ponen el ácido fólico en los molinos. Y por suerte, los valores son similares, o sea, no cambió. Uh-huh. En Brasil, vuelvo a decir, la muestra del ECLAM tiene tantos hospitales de alta complejidad que es más difícil determinar eso. Por eso que nosotros usamos otra metodología para ver si la pendiente estaba cambiando. Uh-huh. Si viene subiendo y cambió la pendiente, a pesar de que suba, bueno, hay un cambio. Es lo que vos viste también en... Claro, claro. Uh-huh. Lo que vos viste en la clínica. Venían subiendo y después baja, pero no baja de golpe. Baja, cambia la pendiente. Que eso es lo que nosotros tenemos que ver en Brasil para saber exactamente con 1.5 microgramos por kilo... ¿Cuánto es la reducción? Porque 2.2 es lo que dice la OMS, o 0,4 miligramos. Sí. Para Brasil, no, y Brasil además tiene maíz y trigo. Y trigo, sí. Claro. Entonces, exactamente la reducción, ¿cuál sería? No sé, no lo tenemos determinado en el ECLAM. Hay unos trabajos de la viña, unos trabajos del SINAC también hechos, pero... también ven que hay un posible efecto, pero ese efecto no es tan contundente como puede haber sido en Chile, pero bueno, Chile tiene desde 2000, o sea, tiene 5 años por delante antes que Brasil empezó a fortificar. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Jorge, sobre
essa diferença na razão de sexo, quando nos países em que o efeito do ácido fólico foi muito bem demonstrado, como o Brasil, ou como Chile e Argentina, tu tens ideia de reprodutibilidade desse dado ou repetição dessa informação em outros trabalhos de países no mundo que fortificam? Sim. Nosotros lo vimos en un trabajo en China, un trabajo grande, que es lo mismo, y en el registro de Nueva León en México publicaron un trabajo observando exactamente lo mismo, que la reducción es mayor en el evento que tiene mayor frecuencia. Que si uno lo extrapola y no lo pone en masculino y femenino, los países con mayor frecuencia, el ácido fólico hizo más efecto. O sea, claro. Entonces sería el mismo mecanismo en tal caso. Si femenino tenía mucho más frecuencia que masculino, siendo el ácido fólico va a tener más efecto acá que acá. Ahora, ¿el por qué? Bueno, hay un trabajo de Jalien que dice que los recién nacidos con defecto tubo neural masculino tienen mucho más malformaciones asociadas que los femeninos. Ese es un trabajo de Jalien del 89. O sea, los recién nacidos con defecto tubo neural masculino tienen más malformaciones asociadas. Bueno, eso está diciendo que hay otras causas involucradas, claro, que por ahí el ácido fólico no llega a esas causas. Después, que al tener una más baja prevalencia, siguiendo el viejo modelo de Falcon del 56, tiene más componente genético, porque la curva gaussiana está más a la derecha, o sea, también. Y tiene más, eso también lo vimos, tiene más recurrencia. Tiene más recurrencia el efecto de tubo neural masculino que el femenino. Si el propósito es masculino, parientes afectados hay más que si el propósito es femenino. Eso también lo vimos. O sea que, bueno, esa observación que no son muchos los trabajos que hay, pero hay en la literatura. Yo recuerdo de esto, de ese trabajo de China, ese trabajo de que está referenciado, ¿eh?, en el trabajo nuestro, y un trabajo de Nueva León en México, que vio lo mismo, y lo contundente fue cuando en el RENAC, yo me acuerdo haber estado dando una charla en el RENAC, en el Registro Nacional de Argentina, y dije, bueno, que históricamente los defectos de tubo neural son preferentemente femeninos que masculinos. Y me acuerdo de Rosa diciéndome, no, pero si nosotros no vemos esto, para nosotros es uno a uno. Y ahí, esa fue otra confirmación, de decir, bueno, claro, naciste después, el RENAC se creó después de la fortificación. Claro, claro. Está viendo el efecto. Así que puede haber que el ácido fólico, nosotros estamos viendo, habría que ver la mortalidad, si es igual, la mortalidad neonatal temprana o tardía, si es igual. O sea, uno podría ver por muchos otros factores en vez de sexo, ¿no? Factores fenotípicos. Por ejemplo, si un recién nacido fortificado que nace con defecto de tubo neural se muere a la semana o demora más si tuviese que fallecer, ¿no? Quiero decir, o distintas características fenotípicas podemos analizar. Eso es una cosa que quedó pendiente, todavía no lo hicimos. Así que sobre las fendas orales, Jorge, la relación con ácido fólico. Hay mucha literatura muy controvertida, muy controvertida. Muchos dicen que puede existir o no. Fendas orales es una patología muy heterogénea, muy heterogénea. Y multicausal, el fenotipo puede ser de bilateral, unilateral, con paladar, sin paladar, es muy heterogéneo. Entonces es probable que el ácido fólico en un subtipo específico pueda dar efecto. Ahora, cuando uno estudia como fendas orales, es más difícil encontrar el beneficio. Ahí, la literatura es controvertida, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero para mí creo que lo controvertido es la definición. ¿Qué fendas orales vamos a estudiar? No pudiese estudiar, porque una fenda oral bilateral es mucho más genética que una unilateral. Y eso está, y los datos del ECLAN que no aparece, no es la relación. No lo hicimos todavía. Ah, no hicieron, tá. No. Y una otra cosa, Jorge, si no estoy equivocada, en alguna época se habló de una posible relación con síndrome de Down en la literatura.
Bien, sigue Y habiendo. Sigue habiendo, lo mismo. También es controvertida y no creo que sea por heterogeneidad, claro. pero hay trabajos que muestran. Lo que pasa es que, como todas estas cosas, cuando se imponen, aparece como un mercado que empieza a confundir los resultados. Yo no estoy diciendo que no haga efecto en DAO, pero Claro. que en un momento ácido fólico lo tomaban, decían que había que tomarlo para ser feliz, ¿entendés? Una cosa así. Entonces, cuando aparecen estas cosas que pueden ser beneficiosas, después es beneficioso para todo. Y la verdad que no es así. Con DAO nosotros no encontramos nada, ni con Fenda ni con DAO. Pero la literatura hay diciendo que sí, que la cosa era más o menos que previene el error meiótico, una cosa así. Pero no, nosotros no lo encontramos. Para nosotros no hubo cambios. Pero por otra parte, el DAO es muy dependiente de edad materna. Entonces, Claro. eso habría que tenerlo en cuenta. Un trabajo que estudie fortificación con síndrome de DAO lo tiene que hacer Tenía por que controlar la edad, sí. claro, por categoría etaria, si no, imposible. Sí. No sé si el efecto es el mismo en una madre de 40 años que en una madre de 22. Sí. Hasta porque, o por la misma estilo de vida, ¿no? Diferencia. Perfecto. Bom, deu uma olhada aqui no chat. Felicitações outra vez de Marta. E gostei muito da tua mensagem final. Tem que fortificar. É verdade. Tem que Claro. fortificar, porque tem dados que são favoráveis a isso. E Claro. creio que quando a gente olha o que é, não digo anencefalia, porque é um efeito maior, são nos defeitos de tubo neural. E anencefalia, de fato, é um defeito que não vai sobreviver e não temos muito mais o que fazer. Mas a espinha bífida, o que significa o nascimento de uma pessoa com espinha bífida, o que significa a vida dessa pessoa para o resto da sua vida com espinha bífida, ou seja, é um. De la persona, de la familia, de É todo eso. tudo. Então, se você tem algo que é simplesmente adicionar um pouco mais de vitamina numa farinha e você evita que nos tantos quantos nascimentos de crianças com esse defeito, que é um defeito muito incapacitante, pode acontecer, a Claro. gente tem que continuar aplaudindo e insistindo para que se fortifique. Não? Yo no veo otra conclusión que es fortificar, porque está clarísimo. Sí. Não, tá Yo certo. creo que los europeos no fortifican por un problema más de ética, de ético. Ellos no quieren poner en los alimentos nada que pueda vulnerar la individualidad de los individuos. Pero bueno. Sí, claro. Ahora, Moldavia, nunca. Ahora me di cuenta que Moldavia es el único país que fortifica en Europa. Claro. No sé por qué. Sí, Es. não, é o, digamos assim, a maneira social de ser e de pensar do europeu. Claro, es eso. Exactamente eso. Então, creio Exactamente que dos europeus a gente pode imitar muitas coisas, mas essa é melhor que eso. não. No, eso seguro que no. Claro. Bom, Jorge, mais uma vez eu te agradeço muitíssimo. Eu acho Terminamos un que. poco antes, pero bueno. Hã? Sim, Terminamos sim. un poco Eu antes, bueno. esperava que tivesse mais perguntas que a gente No pudesse. faz mal, diríamos. Como é que é? No faz mal terminar antes. Não é que não hace menor. Exato. Não, te agradeço muito. Eu acho que é uma oportunidade ímpar. Acho que ambos, como somos profissionais que trabalham com os defeitos congênitos faz tempo, é quase que uma obrigação no dia de hoje a gente Pero no tratar te. de difundir um pouco mais esses defeitos para que as pessoas conheçam, para que os gestores de áreas de saúde entendam a importância de trabalhar, de promover financiamento para a assistência dessas crianças que nascem com defeitos congênitos. E área de mais ligada à pesquisa, que continue dando financiamento para que a gente possa trabalhar e produzir conhecimento que pode modificar não só a vida de alguns, mas assim, modificar o panorama de uma sociedade na medida em que a gente pode estabelecer metas e medidas
que melhora a vida das pessoas e que evita defeitos congênitos. É certo que os defeitos congênitos vão seguir existindo, mas se a gente pode reduzir ao menos a sua frequência, e se a gente pode trabalhar melhorando a qualidade de vida daqueles que assim o nascem, essa é a nossa tarefa e assim temos que continuar. Sim, a visibilidade deles, não? Porque quando a mortalidade era alta, bueno, los defectos congénitos tenían poca importancia relativa, pero al bajar la mortalidad infantil, los defectos congénitos empiezan a tener un componente importante en reducción de la mortalidad infantil. Hoy es segunda causa en la mayoría de los países de Sudamérica. Entonces hay que visibilizarlos, hay que mostrarlos, y hoy hay una serie de eventos, hay un evento de la Clinic House, y hay un evento a la tarde a las 2:30, creo que también del Ministerio de Salud. Así que ahí estaremos, porque nosotros no nos queda otra que estar. Hoy vamos a tener un día todo con defectos congénitos. Todo con defectos congénitos. Pero bueno, es un día que, después de tantos años de trabajo, qué bueno que esté pasando, ¿no? Claro. Não, e esse ano em particular, com a prorrogação, digamos assim, desse estado pandêmico que nós vivemos, está absolutamente movimentada as mídias e a maioria das pessoas que trabalham com defeitos congênitos estão, de fato, mobilizadas. Eu acho que a gente tem que seguir assim. E acabando a epidemia, a gente tem que colocar, como se diz aqui no Brasil, o bloco na rua e levar essa digamos assim, esse conhecimento do que são os defeitos congênitos, para o povo em geral, para a população precisa saber, né? Precisa conhecer o que a gente sabe, o que pode fazer e o que é investida futura para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Muito bem, Jorge, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Um abraço grande. Nos veamos dentro de un poco tiempo. Exactamente. Luego a gente volta a se ver. Que no sea por foto carnet, digamos. Exacto. Y más una vez agradezco a todos que comparecieron hoje, ao vivo, assistindo. E também quero dizer, inclusive para ti, Jorge, que esse evento de hoje fica gravado naquela mesma página onde as pessoas tiveram acesso. E perguntas de pessoas que eventualmente vão assistir e precisariam de respostas, podem se comunicar diretamente comigo, se comunicar com Jorge, e a gente vai ter um grande prazer de estabelecer uma discussão ou de responder qualquer pergunta. Okay. Muitíssimo obrigado a todos.